Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde te informamos diariamente acerca de todo lo que acontece dentro y fuera del país. Hoy te contamos sobre un tema bastante controversial y que se refiere a que las facciones que apoyan al presidente interino Juan Guaidó y al Partido Socialista Unido de Venezuela exploran un acuerdo en el Parlamento venezolano para garantizar la elección de un nuevo y equilibrado Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Así como lo oyes, esta información es de sumo interés para todos los venezolanos y ha sido dada a conocer por La Voz de América mediante la información que le proporcionaron algunas fuentes familiarizadas con las negociaciones. Para quienes no sabemos nada sobre este nuevo planteamiento, ha sido una total sorpresa y hoy te daremos todos los detalles que se conocen hasta ahora acerca de tal negociación. Así que no te apartes ni un segundo, que en breve te contaremos todos los detalles. Pero antes queremos recordarte que para nosotros es muy importante tu apoyo, por eso te pedimos que no olvides seguirnos diariamente. Para sorpresa de muchos, la designación de un nuevo poder electoral en Venezuela por parte de la Asamblea Nacional Opositora progresó de manera imprevista y expedita desde la semana pasada. Y en ese momento los diputados del madurismo se incorporaron a la comisión preliminar que, liderada por la oposición leal a Juan Guaidó, habría de designar al Comité de Postulaciones, al CNE. Finalmente, este miércoles, ese grupo de parlamentarios escogió a los 10 miembros de la sociedad civil que le ayudarán a seleccionar a los aspirantes al Tribunal Electoral. Stalin González, diputado opositor, mencionó que los legisladores hicieron todo lo posible para lograr un acuerdo y destrancar la elección del CNE, y por ahora hay que esperar que el Comité de Diputados y la sociedad civil se instalará la próxima semana a puertas abiertas. La participación de legisladores del PSV en esas tareas refleja un principio de acuerdo de alto nivel político para renovar el directorio del CNE con una correlación de fuerzas que satisfaga a ambas partes, así lo explicó a La Voz de América una fuente parlamentaria. Se está haciendo el intento de nombrar un CNE con la fórmula 221, así lo informó un vocero de la bancada opositora involucrado en las negociaciones políticas en Venezuela, quien declaró bajo condiciones de anonimato. El informante anónimo explicó que la directiva del Poder Electoral está compuesta por 5 rectores principales y la fórmula 221 significaría que le integrarían 2 figuras respaldadas por la oposición, 2 por el madurismo y una independiente, secundada por todos los sectores. Según lo que espera el miembro autónomo, sin nexos partidistas, ayudaría a destrabar decisiones en el CNE y reforzaría su imparcialidad y credibilidad de cara a las elecciones parlamentarias de finales de año y a unas eventuales presidenciales que exige la oposición como la mejor vía para zanjar la crisis política del país. La fórmula 221 tendría condiciones vinculantes. El CNE debe ser nombrado por la Asamblea Legítima, debe haber parlamentarias y presidenciales y una revisión de todo el sistema electoral, indicó una de las fuentes entrevistadas. Que el madurismo y sus opositores hayan coincidido recientemente en la necesidad de un CNE equilibrado no escribe los acuerdos futuros en piedra, advierten. No hay facilidades ni certezas con el oficialismo. Imagina que logremos eso y estemos luego a expensas del Tribunal Supremo de Justicia, cercano a Nicolás Maduro o a la Asamblea Nacional Constituyente, desconocida por las democracias occidentales, acota una de las fuentes políticas consultadas. Ángel Medina Davis, diputado del opositor Primero Justicia e integrante de la Comisión Preliminar para la Designación del Comité de Postulaciones del CNE, celebra que sus colegas oficialistas apuesten por el pragmatismo parlamentario. Estima que la principal razón por la que han decidido participar en las tareas de elegir el poder electoral es matemática. La Asamblea Nacional necesita los votos de sus 2/3 partes, es decir, 112 diputados para escoger al CNE. La fracción de Juan Guaidó lo reeligió en enero como presidente del Parlamento con 100 votos y el madurismo cuenta con 47 diputados principales. Sumados son suficientes para consolidar la votación y otro paso necesario sería que el Tribunal Supremo de Justicia levante la inhabilitación al Parlamento vigente desde inicios de 2016. Medina Davis dijo desconocer que exista la intención de diligenciar una fórmula 221 en el Poder Electoral, pero confirmó que hay la intención convenida de que sea el Parlamento y no el Tribunal Supremo de Justicia el que escoja a sus integrantes. La fórmula dependerá de quién se postule y cómo se avance. Más allá de que sea 3-2, 2-2-1 o 4-1, hay que ver el CNE en su conjunto. Designar al Consejo Nacional Electoral no lo es todo. Tiene que haber acuerdos y la posibilidad de construirlos. Esto es la primera parte de una gran serie de acuerdos que hay que lograr, remarcó el legislador.
y opinó que sus colegas del PSV han demostrado en las sesiones de trabajo de la Comisión Preliminar que pueden avanzar en los pasos legales para renovar al CNE. Vicente Díaz, exrector principal del Poder Electoral venezolano, piensa que el incipiente CNE deberá convocar una amplia observación internacional en forma de misiones y revisar a profundidad el registro electoral, entre otras obligaciones. Y sobre la composición del CNE a convenir, juzga que lo ideal sería que fuesen 5 personas independientes sin ningún vínculo político. Acota, sin embargo, que la extrema polarización del país obliga a hallar una fórmula que permita avanzar. La fórmula 221 puede permitir que el CNE que surja de allí sea reconocido por todas las partes y que permita que todas las tareas se cumplan, admite. Puede ser el inicio de un proceso que pueda recomponer la vida política e inconstitucional. Es un prerrequisito para salir de la crisis política, añade. Eugenio Martínez, periodista versado en asuntos electorales, interpreta la reincorporación de los PSVistas a la Comisión Preliminar como una buena noticia cuyos efectos, más allá de una declaración de intereses, aún están por verse. Recuerda que el Poder Electoral venezolano ha tenido 7 directivas en 21 años y solo una de ellas ha sido electa apegada a la ley. El tope de 112 votos hace complejo que se pueda resolver el conflicto por vía parlamentaria, sobre todo por lo ocurrido este año, evalúa Martínez. Menciona que el Parlamento venezolano apenas logró escoger la directiva del Consejo Nacional Electoral en 2 de 6 intentos desde 1999. Lo hizo, subraya Martínez, solo cuando el chavismo tenía control casi absoluto del poder legislativo. Un punto intermedio, opina, sería emular la experiencia del 2003 cuando el Tribunal Supremo de Justicia designó a los rectores electorales tomando en cuenta el trabajo y las evaluaciones de candidatos del Comité de Postulaciones del Legislativo. Así que, como vemos, el Parlamento por el momento se ha puesto manos a la obra. Hay actores internacionales que apoyan las elecciones como una opción viable para la salida de la crisis en Venezuela, y en este sentido el presidente colombiano Iván Duque afirmó este miércoles que la solución para la crisis venezolana pasa por la celebración cuanto antes de elecciones libres en ese país y por la puesta en marcha de un plan de recuperación económica. La solución está en unificarse en una medida que haya elecciones libres, y me refiero a elecciones independientes con todas las garantías internacionales y con una agenda de recuperación económica, dijo Duque en un encuentro con la prensa extranjera en Bogotá. El mandatario que lidera en América Latina el apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, manifestó que la crisis en Venezuela será peor si la dictadura sigue. En ese sentido, aseguró que se necesita apoyo internacional para que cese la dictadura, como refiere el régimen de Nicolás Maduro, y para que se recupere la economía. Mi lectura es que es un deber de la comunidad internacional que defiende valores democráticos apoyar para que se dé una transición en Venezuela, manifestó el presidente, quien dijo que hay que preservar y acelerar los cambios. Esa transición, aseguró, tiene que ampliarse con un gobierno en el que deben estar todos los sectores, incluido el chavismo, que ha dominado la vida política de Venezuela en los últimos 20 años. Y con respecto al apoyo internacional, dijo que debe haber una mesa de donantes con compromisos reales y rápidos, ya que la crisis humanitaria de Venezuela es tan grave como la de Siria. Y el mayor peso en la ayuda a quienes emigran de ese país lo ha llevado Colombia por su condición de vecino, ya que comparten una frontera de 2.219 kilómetros. Estoy pidiendo recursos que vayan a la atención humanitaria de los migrantes, añadió el presidente. Sobre el apoyo incondicional de su gobierno a Juan Guaidó, Duque destacó que 57 países, entre ellos Colombia, lo reconocen como presidente interino, y esto ha servido para que la comunidad internacional se entienda la gravedad de la situación de Venezuela, de la cual han emigrado en los últimos años más de 4 millones de sus ciudadanos. Por eso lo definió como la encarnación de la valentía, del compromiso, del patriotismo y la entrega por enfrentar a la dictadura. Al referirse a las críticas que recibe de algunos sectores por la acogida que Colombia le ha dado a más de 1.7 millones de venezolanos que se han establecido en el país en los últimos años, Duque respondió que no se puede estar tomando decisiones sujetas a las encuestas. Con Venezuela tenemos una relación casi umbilical, manifestó, y por eso defendió la política migratoria fraterna y ordenada de su gobierno, que incluso ha concedido la ciudadanía a más de 24.000 hijos de venezolanos nacidos en Colombia. Con estas interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.